Se acerca un nuevo fin de semana, comienzan los días a hacerse más largos y con ellos son cientos las personas que salen de la región. Carabineros llamó a conducir a la defensiva, siempre, aunque las condiciones climáticas sean favorables, a respetar las normas de tránsito y siempre utilizar el cinturón de seguridad. La, la tendencia acá de la región no es muy alentadora. Eh, según el registro de los últimos tres años, Magallanes eh, tiene la segunda tasa de accidentes más Malta del país. Eh, esa tasa eh, sigue en una tendencia al alza, es muy preocupante para la región eh, y principalmente nosotros eh, recomendamos a los conductores, a los usuarios de la vía que son los conductores, pasajeros y peatones, a que adopten las medidas de seguridad, principalmente lo, a los conductores que man, desarrollen una conducción atenta a las condiciones del tránsito y los, los pasajeros que van en los vehículos también que usen siempre su cinturón de seguridad. El accidente más común acá que tenemos en la región es el volcamiento que provoca... Las más graves consecuencias, las más graves lesiones en los pasajeros y en el conductor. Precisó que durante el fin de semana se realizarán controles vehiculares en las distintas carreteras de la región, de modo de disminuir las altas cifras que ubican a la región con la mayor cantidad de accidentes en ruta.